fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità con l'aiuto di Dio? Lo giuro, bastardone. La vacunación masiva, la campaña de vacunación nacional, sin duda que ha hecho un efecto muy positivo para disminuir la gravedad de los pacientes que tenemos que hospitalizar. Doctor, y en ese sentido, ¿cuál es el perfil que tienen estos pacientes? ¿La edad? ¿Están vacunados la mayoría o no? No tenemos ningún paciente que hayamos tenido que ingresar que no esté vacunado. Están todos vacunados. Ah, ecco, ecco. Puedo dar información oficial del ministerio, si usted quiere. Uh-huh. Este año, el primer semestre, hubieron 48.816 muertes diagnosticadas por COVID. Este necesito, Doc, que me lo piquen un poco más, porque somos muchos para hablar y tenemos... Analía Álvarez. No, lo que quiero decir es que hubo un total más o menos de 48.000 muertos por COVID, 43.000 de los cuales están vacunados. ¿Usted está vacunado? Ver, perdón, ¿está chicos. Vacunado? No. Usted no. Vale, hablar con... Todo está claro ahora. Viva Topoli, solo tu, Topoli, puoi capire, Topoli, mille, mille sogni di un bambino. Tutti. Bisogna provare. Provare. Provare, provare. Riprovare, provare, provare, poi ci si riesce bene. Sì. Ultimately, the mRNA vaccines are an example for that cell and gene therapy. I always like to say, if we had surveyed 2 years ago in the public, would you be willing to take gene or cell therapy and inject it into your body, we would have probably had a 95% refusal rate. I think this pandemic has also opened many people's eyes to innovation in the way that was maybe not possible before. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.